José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS, se refirió de esta manera sobre la visita que hizo el presidente el pasado domingo a esta ciudad de San Francisco de Macorís. La visita del presidente de la República se enmarca dentro de lo que es el proselitismo reeleccionista, porque hay un ministro de Obras Públicas. Si él quiere saber el nivel de edificación de esa obra, solamente tiene que pedir un informe al ministro de Obras Públicas. Él anda en esos aprestos eleccionistas de aquí o de Jarabacoa, saltó a esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde sea, ya se reunió con productores, pero aquí vino a coger cámara y a exigir que la obra sea entregada en el menor tiempo posible, porque se enmarca dentro de la estrategia reeleccionista. Viendo el carácter regional de este hospital, que nosotros saludamos y que creemos que ha sido un logro de la lucha del pueblo de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte. Eso no ha sido bajo ninguna circunstancia un regalo del presidente de la República ni del gobierno. Arami además expresó que estarán apoyando el paro huelgario anunciado por el Falpo para el próximo 7 de agosto, demandando obras y otras reivindicaciones. Nosotros como Movimiento de Integración Social no solamente apoyamos el paro. Nosotros creemos que el pueblo dominicano debe estar en la calle. Sola es la única medida que se puede tomar por parte del pueblo para contrarrestar lo que es una mafia que está dirigiendo el Estado y que a todas luces todo parece indicar que se va a mantener en el poder, porque hay una oposición blandengue que representa los mismos intereses oligárquicos y no tiene la suficiente energía y la suficiente disposición para enfrentar el gobierno como hay que enfrentar, con la lucha en la calle y en la contienda electoral, unificándose los sectores más sanos de la nación dominicana. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.